Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui em Lima, eu tô viajando, fiquei 15 dias aqui, agora já chegando no final da minha viagem, e eu resolvi fazer um vídeo. Na verdade foi o seguinte, eu vi na internet vários vídeos de pessoas que vão viajar, levam comida para as pessoas provarem. Eu pensei o seguinte, por que não eu trazer comida do Brasil, ou melhor, trazer os doces das crianças, que a gente, quando era criança, gostava de comer. Então assim, eu trouxe os doces. Eu pensei, bom, vou fazer um teste, vou convidar alguns amigos peruanos para ver o que eles acham. Eles vão provar os doces e vão ver a opinião. Eu vou pedir para eles fazerem nota de 0 a 10 e vamos ver a ração deles de cada doce. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe aqui goiaba lisa, ou seja, de goiabada, bananada, doce de banana, normal, né, que a criançada come. Hoje em dia a criançada não gosta muito disso, é mais os velhos, né, mais da minha geração. Bom, trouxe também aqui, ó, paçoquita. Isso aqui é muito bom. Trouxe também o maravilhoso dadinho. Vamos ver o que eles vão achar disso. Trouxe aqui, ó, pé de moleque. Pedi pra eles tomarem cuidado para não quebrar o dente, né? Pé de moça, um pouquinho mais mole, né, para comer. Trouxe também a deliciosa passatempo. E também a Itubaína, o refrigerante da minha região, onde eu moro, em Sorocaba. Vamos ver o que eles vão achar desse refrigerante, que é mais doce. E tem também o famoso Guaraná brasileiro. Bora lá? Bom, vamos começar o teste agora. Olá a todos, meu nome é Shirley. E eu sou Oscar. E somos de Peru. E hoje dia vamos a provar unos dulces que o nosso amigo Leandro nos ha traído desde Brasil. E nessa oportunidade temos um dulce que se chama Dadinho. Vamos a ver que tal é. Bueno, vamos a empezar por um produto que dice Dadinho. Que está hecho a base de qué? Amendoim. Amendoim. Bueno, vamos a probarlo para ver qué tal sabe, pues, ¿no? Bueno, aquí en Perú este dulce se parece mucho al bonobón, a la cubierta que tiene el chocolate del bonobón. Tiene un parecido al bonobón. Al bonobón, ¿no? No, no, no. Pero creo que es un poco más dulce, ¿no? O menos dulce. Y sí, está muy... me gusta. Muy agradable. Bueno, sí está rico. Sí está muy rico. Dadinho. De calificación le doy un 10. Me gusta. Pero yo le doy... La verdad es que no como mucho dulce, pero... Pero a la misma categoría que te luce que tiene este producto, yo le doy un 9. Sí, está muy rico, de verdad que está muy rico. Está muy bueno. ¿Te gustó? ¿Sí? Uy, ahora nos toca comer pasoquita. Pasoquita. Vamos a probar para ver qué tal está. Tiene un dulce, un sabor como entre dulce y salado, maní. Tiene un sabor a maní, pero está bien agradable también, igual que el anterior. Pero creo que el anterior me gustó más. Pero sí estaba un poco rico. Yo creo que le di una calificación un 8, porque creo que el otro me pareció más. ¿Tú cuánto le das? Yo le di un 9, porque está rico. ¿Sí? ¿Te gustó? Me gusta mucho, se parece mucho al dulce anterior. Y la calificación que le doy es un 10. Me gusta. Pasoquita. Pedemoleque. Vamos a ver qué tal es. También tiene maní, pero más o menos. A ver. Tiene como tipo... una manteca, pero cubierta. Está agradable, pero no me gustó mucho. Me gusta. Rico. En Perú se llama el dulce como cuña. Me gustó. De calificación le doy un 10. De calificación yo le pondría un 7. O sea, está regular, sin terror. Yo le pondría un 7 también. Sí.
Yo le pondría un fideo también. Y seguimos probando los dulcecitos. Y el siguiente se llama té de nuez. Está bueno. Está rico. Está muy rico. Tiene un sabor parecido al anterior, como dulce de leche, algo así, como el toffee de leche. Solo que este contiene azúcar. Pero está rico. Está muy rico porque tiene azúcar y tiene como dentro como un maja blanco. Le pongo también un día, me gusta. Se llama té de moca. Buena. Pero y con azúcar y está muy rico, de verdad. Muy rico. Yo le doy una calificación un 10. Me ha gustado bastante. A mí también me ha gustado. Ya está bueno. Yo también le pongo un 10. Muy bueno. Pasamos al otro producto. Voy a probar. A ver, vamos a probar a ver qué tal está. Está bueno. Es dulce. No tan dulce. Bueno, más o menos. No tan dulce. Pero tiene un parecido a la mermelada, la verdad, de Perú. Tiene un saborcito como si fuera lindón, algo así. Es dulcecito. Está rico. Pero no, pero no, está no, buena, está no, no tiene mucho dulce. Bueno, yo una calificación, la verdad, le doy un 8. Pero me quedo con el dulce anterior. De calificación le pongo un 6. Yo le doy un 7. Sí, pues. El siguiente dulce que tenemos por aquí es, se llama dulce de banana o banana. Bananada. O dulce de banana. Es histórico en Brasil. A ver, vamos a ver qué tal. Comenzando por el olor, no me gusta mucho el olor, pero y bueno, vamos a probar. La textura es media gelatinosa, no me gusta mucho, tiene un sabor como, es un poco entre dulce, pero de calificación le doy un... Es un poco dura y tiene un sabor a la algarrobina. La verdad es que un poco azucarado. No, la verdad es que no me gusta mucho y yo le doy una calificación de 5. Un 4, un 5. Más o menos. Es una galleta y se llama Passatempo. Empezando porque el empaque está muy bueno, muy presentable, entonces vamos a hacer. A ver, te la puedo ver mejor. Passatempo. Y tienen caricaturas. Vienen personajes de un niñito y una niña. No es sabor vainilla, pero está bueno. Parece al empaque del Chavo del Ocho que viene con figuritas. Tiene un sabor como... Tiene un saborcito de... como a maca. Tiene un sabor a soya. Es como el sabor que le percibo. Pero está muy rica. Y el relleno, vamos a ver. Es el relleno. Pero... no me gustó mucho. Está muy rica. Yo de una calificación le doy un 9 a las galletas. Está perfecto. Yo le doy un 8. Le pongo un 5 también. Está bueno. Pasa tiempo. ¿No? Ahora ya no son dulces, sino van a ser líquidos. La guaraná antártica. ¿Te ayudas a verla? Sí. Está bien, ¿no? Está. Ya. ¿Va? Está buena. Tiene sabor a manzana. Sí, que trato de percibir el sabor. Me gustó mucho. En Perú también tenemos una gaseosa que se llama guaraná y como todos saben es de color naranja y bueno, este tiene un saborcito como... ¿Tienes? ¿No? Este está hecha con un sabor a cereza.
como a manzana. Pero me gusta mucho, tiene un sabor muy agradable. Este le pongo un 10, me gustó bastante. Si voy a Brasil, mi preferida, me gusta. Está rica, sí. Pero vamos a ver qué tal nos dice la otra. De ahí daremos una calificación. Esta es huayna original. Huayna original. A ver. Me quedo con esta. ¿Es parecida a la, a la col inglesa? No, yo creo que es a la Concordia. Este tiene un sabor a... En Perú hay una salsa que se llama Concordia. Bueno. Sabor inglesa. A mí me parece que es a la col inglesa, pero la col inglesa tiene... Es más, es la acá de Perú, que tiene un poco... Un tono un poco más de azúcar. Y tiene un saborcito como... Como esta gaseosa. Se podría decir que se parece similar a la... A la Concordia roja, porque en Perú hay Concordia de diversos sabores. Pero sí, también me gusta. ¿Te das primero? Yo le pongo a esta bebida, le pongo un 10, que me encanta, en especial me encanta la Concordia de esa empresa. Y bueno, a esta le pondría un 8. Y de las dos, me quedo con esto. Me gustó más esto. Bueno, buenas. También a este le doy una calificación de 9. A este le doy 10, me gustó más. Porque está más o menos, no me gustan mucho las bebidas en sabor manzana. Pero esta sí porque es útil. Bueno, yo a la roja, parecía la combo inglesa, pero como les digo, no tiene mucho azúcar. Entonces, no me gustó mucho. No me gustó mucho. Tiene como un sabor, no sé, como a remedio. Y por lo mismo que no tiene azúcar. Así que a esta gaseosa le doy un 7. Y a esta de acá, que sí está muy rica, le doy un 9. Bom, pessoal, queria agradecer aqui aos três peruanos, amigos aqui, né, por ter feito esse vídeo, esse teste com os alimentos. Quero agradecer muito a vocês, ok? Obrigado por tudo, obrigado por ter provado. Gostaram dos doces? Sí, sí, estaba rico. Algunos, algunas categorías, ¿no? Pero para mí ya estaba rico, ¿no? Qué bien, qué bien. Y siempre es bueno probar dulces en otro país, pues, ¿no? Sí, para tener una opinión, pues, ¿no? Bueno, me invito a ustedes a irse a Brasil y a comerse más dulces. Hay cosas mucho más ricas. Aquí yo puedo traer por el avión. Aquí da para traer, ¿no? Pero allá hay un montón de cosas, ¿ok? Bueno, pessoal, obrigado por todo. Chao. Chao, saludos a Brasil y bueno, pues... Pronto estaremos por allá y ustedes también invitados a Perú a que prueben también nuestras dulces, ¿no? Y den su opinión también más, ¿no? Pessoal, Lima es una ciudad maravillosa, estoy encantado, estoy apasionado por Lima. Venho conhecer, que vocês vão se arrepender, de verdade. Tem que provar a comida. Sim, a comida é sensacional, sensacional, ok? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.